Cuando me fui a Madrid, tengo una vecina que es restauradora de muebles y tiene mucho gusto en la decoración. Me dijo, Mercé, dice, esta puerta es tan fea, la tienes tan horrorosa y tal. Si quieres que te haga algo, y dije, sí, sí, por supuesto. Digo, mira, tienes las llaves y haz lo que tú quieras. Y entonces aquí ha dibujado cosas que tienen que ver con, en fin, con mi trayectoria. Esto es un paisaje de la India, que es un país que yo he visitado más de una ocasión porque tengo una cierta creencia por la India. Luego también el Caribe y luego la fruta. La fruta forma parte, pues bueno, soy muy, muy de fruta. Entonces, bueno, conociéndome como me conoce, pues bueno, quiso plasmar allí tres aspectos de mi vida. De manera que cuando me voy a la calle, veo eso, digo, bueno, digo, qué bien, ¿no? Y es un detalle más personal en una casa que no tiene demasiados signos de personalidad, creo yo. Cuando éramos pequeños, en mi casa, pues nos educaron en la cultura del esfuerzo personal, del estudio, del trabajo, del compromiso. Entonces mi padre, que era una persona muy estoica, muy educada y que actuaba, viene un día y me dice, mira, te he comprado esta máquina. Digo, oye, ¿esta máquina para qué? Dice, bueno, pues para que hagas taquimeca. Taquimeca eran las dos asignaturas o las dos disciplinas de la época, estamos hablando de mediados de los 70, del siglo pasado. Y bueno, pues ahí empecé a darle, a porrear la máquina. Hacía un ruido infernal porque, imagináis esto, hasta que mis hermanos le dijeron a mi padre, dice, bueno, papá, es que nos tiene machacadas, dice, que se vaya fuera. Entonces me iba fuera, me iba a la calle a veces con la máquina a porrearla. Ay, compañera. Al final, al cabo de los años, que han sido 44 años, me siento una privilegiada de haber crecido, haber formado una familia a lo largo del CSIC, haber estudiado y me ha dado rienda suelta para aprender hasta donde yo quisiera, ¿no? Esta es la Alcarré Gipsiacas, el puente que une el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Cataluña y el Instituto de Estudios Catalans y la Biblioteca de Cataluña. Tres instituciones académicas que compartimos ciencia, misión y muchos investigadores nuestros también son académicos del Instituto de Estudios Catalans. Este es mi grupo de trabajo del CID. Cuando me fui a Argentina, la despedida que me hicieron, y era todo mi grupo, había gente joven, becarios, investigadores, y bueno, fue entrañable porque me hicieron una despedida muy, en fin, muy sabrosa. Luego, pues, bueno, cuando se hablaba del CID, que había, éramos muy disfrutones, estos son los carnavales que nos disfrazábamos, y aquí aparezco yo, me hice un, como era, hacía de telefonista, hacía de todo, me dice, pues me disfrazo de teléfono porque estoy hasta la cabeza de pasar llamadas telefónicas. Había un trabajo muy continuado, pero también muy festivo. Y esas cosas no sé si tienen que ver con la época o la edad. La gente éramos disfrutonas, o sea, trabajábamos mucho, pero también nos lo pasábamos muy bien. Este es mi nieto Kai. Cuando cumplió un añito, yo le cogía y nos poníamos a bailar. Se sube aquí, pone un CD y nos ponemos a bailar. Esto me lo regaló el padre de mi hija hace muchos años con una dedicatoria que era música folk. Joaquín Díaz, además, es un etnomusicólogo muy interesante. Este lo tengo bastante cariño. Los cubanos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Luego, este es el Archivo de la Palabra, que era una edición de la Residencia de Estudiantes, que me lo regaló un delegado que ya no está, que falleció, que fue director de la editorial, me lo trajo de Madrid y me regaló el Archivo de la Palabra. Es una edición que está agotadísima, o sea que lo que tengo yo ahora casi es casi un incunable, se podría decir. Leonard Cohen, Nacha Guevara, Serrat, no podía faltar, Serrat, más Serrat.
cuando nos fuimos a vivir a Argentina, digo, pues yo ahí como no trabajaba, me dediqué, pues bueno, a experimentar en cosas, ¿no? Entonces hice cursos de fotografía en blanco y negro, pero más que tomar fotografías, me gustaba revelarlas. Entonces montamos el laboratorio en casa y tal, y era mágico, porque introducir el papel en las cubetas, la primera imagen que emerge, es como una cosa, es placentera, es algo maravilloso, que parece magia pura. Esto es en el Carnestoltas, en carnaval, cuando Lara iba al colegio, es el disfraz de bombera, el gato que tuvimos, esto es en Argentina, mis hermanas, mis dos hermanas, mi hermana Tere y Blanca, en un momento en una conversación. Somos una familia de mucha conversación, largas tertulias, intimistas, hablamos de todo. O sea, claro, venimos de una generación en que la televisión entró tarde a las casas, no te digo ya al ordenador. Y entonces, recuerdo cuando éramos pequeñas, a la hora de comer, comíamos todos, los siete, y a la hora de cenar, ahí lo que se practicaba era la conversación. Y tal, que te preguntaban, no sé qué, el debate. Entonces, esto es una fotografía que capta un momento muy habitual entre nosotros, ¿no? Siempre me ha caracterizado que me gustan los retos, supongo que forma parte de lo que me inculcaron, de marcarse retos y de ver hasta dónde. O sea, me gustan las cosas nuevas, cambiar y a ver hasta dónde doy. Pero sí, porque, bueno, es una manera de aprender y de sorprenderte. Llegó un momento en que dije yo, me voy haciendo mayor, no quiero llegar al final de mi carrera profesional haciendo lo mismo que llevo haciendo hace más de 20 años. Digo, tengo que buscar. Bueno, empiezo a darle vueltas, digo, a ver. Digo, ¿y la librería científica del CSIC? Claro, y a mí me encantan los libros, yo soy una devoradora de libros. Entiende la Boetín, el discurso de la servitud voluntaria. Un discurso que elaboró un filósofo francés con 18 años. Altamente recomendable. Y me fui para la librería científica. La gente no lo entendió porque, claro, la gente parece ser que cuando llegan al final de su vida profesional lo que quieren es tranquilidad y no mover. Y yo, claro, yo, en fin, forma parte un poco de mi personalidad. Como dice mi hija, dice, mamá, te has ido de Erasmus a una edad que no te tocaba. Bueno, pues ahora vamos a dirigirnos a un local que para mí es entrañable, que es un espacio de libros, de libros de segunda mano muy especiales. Y vamos a estar en él y vamos a ver a Salva, que es un gran amigo, un gran contertulio y donde paso bastantes horas de tertulia y de colaboración, como no podía ser de otra manera, con los libros, rodeada de libros, que es mi gran pasión. El verano es la estación de los pobres, me dijo ayer Salvador. Mi antilibrero favorito, al que abre solo cuando lo necesita. Mi gran amigo, el que ha maquinado un reloj propio que lleva amarradito de un cordel inquebrantable a la sonrisa. Es único en su especie, no es humano, es Salvador. Salva, como buen librero, tiene unas horas no comerciales al uso. Puede estar desde un domingo por la tarde, un viernes a las 12 de la noche, saca aquí pues una de esto, le preguntas, hablas. Esas joyitas ahí que tienes fuera del alcance de las miradas. Hostia, la historia y su método lo tengo repetido en casa. Y nada, aquí me gusta dejarme caer, me encuentro a gusto, me encuentro relajada, aquí no hay imposturas. Rodeada de libros, que es lo mejor, y sobre todo de una larga conversación con Salva, que siempre es muy enriquecedora, es vitamínica. Cojo las cosas y ya salimos.